El concilio vaticano II, que está muy claro en lo que dice en la letra, pues no está tan claro en su aplicación, en su interpretación. Y que para unos ese concilio tiene que ser interpretado a la luz de todo lo anterior. La palabra de Dios en primer lugar y la tradición de la Iglesia es un concilio más de la larga lista de concilios de la Iglesia Católica. Es lo que Benedicto XVI denominó la hermenéutica, la interpretación de continuidad. Pero para otros es justo lo contrario. El Concilio Vaticano II significa el inicio de una nueva Iglesia, así lo denominan, la nueva Iglesia. Esta nueva Iglesia Solo pueden hacer si el concilio es interpretado según lo que ellos llaman el espíritu del concilio, en una clave, con una hermenéutica de ruptura con lo anterior. Tanto la palabra de Dios como eh, la doctrina magisterial y eh, la doctrina también de los otros concilios. Por lo tanto, hay que aceptar el concilio de Vaticano II para ser católico, ninguna duda. Pero, ¿qué interpretación? del concilio. Los de la nueva iglesia insisten en que hay que estar a bien con el mundo. Y para ellos eso significa hacer una profunda reforma de todo lo concerniente a la moral sexual, a la familia y a la vida. Lo mismo que ya tienen entre otros los luteranos. Ellos que están a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de la regulación artificial de, de, de la natalidad, por supuesto, están a favor del ejercicio, es decir, de que no sea pecado el ejercicio de la homosexualidad, a favor del de sacerdocio de, de los casados, a favor del matrimonio de los homosexuales y como consecuencia a favor del matrimonio de los sacerdotes homosexuales, a favor del de sacerdocio femenino, por lo tanto, sacerdotes homosexuales casados, ejerciendo como sacerdotes y ejerciendo como homosexuales, sacerdotisas lesbianas casadas entre ellas, obispas, obispos y obispas casados, heterosexuales u homosexuales, y llegando hasta el final, una papisa lesbiana casada con una señora al frente de la iglesia. Esto que estoy diciendo no es ciencia ficción. Esto no es una exageración. Esto es punto por punto lo que quieren. Punto por punto. Lo que pasa es que no lo dicen así abiertamente, van poco a poco, reclaman el matrimonio de los sacerdotes, la bendición de las parejas gay, la intercomunión con los protestantes, eh, las diaconisas femeninas, porque saben que si desde el primer momento dicen queremos una papisa lesbiana en Roma, pues hombre, eso va a resultar muy fuerte para muchos, pero ese es su objetivo. Primero, eh, matrimonio de los sacerdotes, sacramento para eh, las parejas homosexuales, que pueda comulgar cualquiera al margen de cuál sea su situación eh, moral. Y luego, poco a poco, pues, van metiendo cosas, diaconado femenino, sacerdocio femenino, episcopado femenino, por supuesto, matrimonio para los sacerdotes, también sea cual sea su orientación, en fin. Repito, el final es una papisa lesbiana en Roma. Esta es la nueva iglesia. Tiene razón el Papa. No puede ser que dentro de una iglesia coexistan dos iglesias tan diferentes y que las dos iglesias se consideren a sí mismas la verdadera. Pero es que llevamos 60 años así. Llevamos 60 años con una ficción que es insoportable. Llevamos 60 años donde hay un sector de la Iglesia que dice Vaticano II sí, interpretado en continuidad con todo lo anterior, que la Iglesia no empieza en 1960. Y hay otro sector de la Iglesia que dice Vaticano II sí, pero en ruptura con todo lo anterior. Esta tensión... Entre estas dos formas de interpretar el Concilio Vaticano II, tan radicalmente opuesta, no es constructiva, no es enriquecedora, es destructiva, dañina, está haciendo daño a muchísimos fieles y está creando confusión en muchos otros. He leído, no sé si todo, porque ha sido muchísimo lo que se ha publicado. En esta semana, después del de motu propio del Papa Francisco, y me ha, me ha hecho plantearme, interrogarme lo que decía uno de los articulistas eh, comentando eh, el motu propio. Decía esto, decía él, esto es un ataque a la continuidad que quiso, por la que luchó el Papa Benedicto. Esto es un ataque, decía él, a la hermenéutica de continuidad. Bueno, pero terminaba con una pregunta. ¿Quién será el próximo? Es una pregunta que yo me hago. Somos muchísimos en la iglesia, pero muchísimos obispos, cardenales, sacerdotes, laicos. Somos muchísimos los que estamos sufriendo con esta situación. Somos muchísimos en la iglesia los que queremos ser fieles al Concilio Vaticano II. Somos muchísimos en la iglesia los que estamos convencidos de que esa nueva iglesia no es la iglesia de Jesucristo. De que esa nueva iglesia no es la iglesia con la que estarían de acuerdo nuestro Señor y los apóstoles. Somos muchísimos los que pensamos así. Y al final se trata de, de decidir si tiene razón San Juan Pablo II y Benedicto XVI o si tiene razón la Iglesia alemana. Pero también yo me pregunto, y estoy seguro de que no soy el único, si no vamos a ser nosotros los que creemos que tiene que haber una continuidad en la interpretación del Concilio Vaticano II. Si no, vamos a ser nosotros los siguientes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.